sientes segura y feliz en el lugar en el que estás? Sí. ¿Por qué? Porque aquí hay personas con las que juego. Ajá. Y hay una escuelita amigable. Sí, me siento feliz, pero desearía estar en Estados Unidos. Ah, en Honduras, pues, me vigilaban por las pandillas y todo eso, pues. Y aquí me siento más segura, pues. Aquí há muitas pessoas que nos acolheram e nos deram uma alimentação boa. Porque sinto que estamos entre mulheres, sinto que estamos seguras. Sim. Sí. Por quê? Porque aqui há federais que nos cuidam, fazem atividades, sacam as bicicletas, nos divertimos muito aqui. ¿Qué necesitas para estar mejor en este lugar? Ir a la escuela. Pues tener un trabajo, tener un salario fijo. A mis padres. No sé, estar en un mejor lugar, con mejores condiciones. Tener más seguridad alrededor. Amigos. La verdad que me hace falta para mí, para que esté feliz. Es mi mamá, pues, y mi hermanito, pues. Pues tener a mi familia junta. Ir a la escuela. Dinero para comer. Comer frutas, verduras. Que haga más actividades. Necesito tener a mi familia unida. ¿Qué crees que hicieron bien las autoridades con las que te encontraste en tu viaje? Que me trajeran a un albergue. Lo que siento que hicieron bien fue cuando la que es oficial, una chava, se metió y le dijo que no nos golpeara a nosotras de mujeres porque a una chava le pegó un oficial que era hombre. ¿Qué consideras que no hicieron bien? Al tenerme en la estación migratoria. Si pudieras pedir algo a las autoridades mexicanas, ¿qué les pedirías? Que mi procedimiento de refugio fuera más rápido. La verdad que se lo pediría de todo corazón a mi mamá, pues. La verdad que a mi mamá y a mi hermanito. Desearía que esté mi familia. De pasarme a los Estados Unidos. Un juguete. Llegar a los Estados Unidos. Que calmen la violencia en el país, que ya no haya más peligro. Que me dieran la oportunidad de llegar a los Estados Unidos. Que el COVID acabase y que yo conseguisse ir para los Estados Unidos. Que no lo lleven a estaciones migratorias a los menores de edad. No solo se trata de paciencia, sino que sean cariñosos, porque, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, venimos asustados a veces y nos asustamos más si son bruscos con nosotros. Para las autoridades, que sean pacientes, porque ellos también tienen familia y no les gustaría que trataran mal a su familia. Estamos aquí porque no hay ningún refugio donde escondernos de nosotros mismos. Hasta que una persona no se confronta en los ojos y en el corazón de los demás, escapa, hasta que no permite a los demás compartir sus secretos, no se libera de ellos. Si tiene miedo de darse a conocer a los otros, al final no podrá conocerse a sí mismo, ni a los demás. Estará solo. ¿Dónde podemos conocernos mejor, si no en nuestros puntos comunes?